Quien saludo, Ricardo. Mucho Bueno, gusto. te estuvimos haciendo nota en el transcurso del día. Viniste por tus propios medios. Me decías que estuviste un tiempo hasta poder encontrar a tu madre y hablar con ella, y que fueron momentos muy difíciles. Sí, porque bueno, no sabíamos nada hasta no verla. Sabían que había pasado un accidente, no sabías cómo estaba tu Exacto, mamá, pero no debe haber sido sabíamos nada. Sí, desesperante. la verdad que sí, que fue muy ¿Cómo desesperante. pudiste hablar con ella? A través de un enfermero del hospital que se comunicó, porque es amigo de una vecina de mi mamá, Claro. y se comunicó y mandó a mi mamá un mensaje por el celular y dijo: "Mirá, estoy bien, tuve un golpe en la cabeza, pero no pasó nada más". ¿Pudiste verla? ¿Pudiste hablar con Sí, ella? Contame cómo está. gracias a Dios la pude ver, la he estado, hasta recién acabo de salir de estar con ella. Está bien, está ahora un poquito anestesiada, está descansando. ¿Dónde estuvo el golpe más fuerte? En la cabeza. Por eso la van a dejar en observación. Ajá, la van a dejar en observación unas 48 horas más y a esperar a ver que si todo sigue igual, ahí va a haber posibilidad de que le den el alta. ¿Cómo se organiza la familia? ¿Cuántos viajaron y cómo van a dormir en estos días? Bueno, viajamos tres y ya los dieron el nombre del hotel donde los van a hospedar. El gobierno te pone un hotel. Exacto, el gobierno nos Perfecto. da un hotel donde los van a hospedar, así que ya está tarde y ya podemos ir a descansar ahí un poco. Tu logística hasta acá ha sido sencilla porque hemos escuchado muchas cosas de no tan claras, de que le hacían volver a buscar documentos al lugar del accidente, que no estaban, Exactamente. que lo tenían la policía. ¿Te pasó? Sí, nosotros anduvimos averiguando acá cuando apenas llegamos, anduvimos averiguando por el tema de los equipajes, los pedían la documentación de mi mamá y No lo no la encontraban. encontramos. Empecé a preguntar a la policía a ver si ellos me podían decir a dónde estaba la valija. De última yo me iba a ir en el auto a buscarla, pero hasta ahora no han dado noticias de dónde están todos los equipajes. Todavía no ha encontrado ni el equipaje ni los Nada, documentos. nada, nada. Bueno, lo importante es que tu mamá está bien. Sí, eso sí, eso sí ¿Te se lo pudo digo. contar algo? ¿Hablaste algo del accidente o no? Ella lo único que me cuenta que estaba durmiendo en el momento que se volcó y cuando se despertó acá dentro del hospital. Claro, no se acuerda de No nada. se acuerda de nada. Pero Ricardo. sí se acuerda de que dos veces bajó la coordinadora del grupo para retar al chofer que iba con máxima velocidad. ¿Te dijo eso? Sí, eso Mira, me no lo lo dijo habíamos mi mamá. escuchado hasta acá, es la primera vez que lo Bueno, escuchamos. eso es lo que me acaba de decir mi vieja y me lo dijo. Hasta mañana apenas la vi y ahora cuando la volví a ver. Va a ser importante que se lo digan a fiscal. Suerte y nos vamos a estar viendo porque Muchísimas estamos gracias. acá. Muchísimas gracias. Vení.